Es el mito del lobo que se convierte en leyenda. Animal descomunal que antes oído tiemblas. Este sí es un macho alfa, una historia que trascienda. No como otros que usan poses solo para atraer hembras. Sabe que su fuerza no está en la violencia, sino en la empatía y en elevar su conciencia. Ante la envidia muestra indiferencia. No mancha su legado enfrentando a bestias necias. Se enfrenta a la adversidad como en batalla de Lepanto. Destaca como Jack London, describe a Colmillo Blanco. En la fuerza es un demonio y la templanza de un santo. En la guerra es explosivo y no pierde lo sensato. El lobo vegetariano de semblante cultural, como en ese cuento corto escrito por Boris Vian. Es el lobo solitario que no busca encajar. Algunos le han llamado la bestia de Gevadán. Camina entre la nieve y siempre avanza con ahínco. El león se cree más fuerte, solo es atracción de circo. El lobo es independiente, diferente, casi extinto. Ignora a los micos cuando abren el hocico. Y aunque es pacífico, es de armas tomar. No te metas con los suyos o se va tu yugular. Lobo hombre en París, luna espectacular. Mientras los perros ladran, el lobo te va a atacar. Recorre la montaña con sigilo y con audacia. Su mirada es profunda, de aguda perspicacia. En el bosque y polo norte tiene porte y elegancia. Aunque sabe sus defectos, está lleno de confianza. Nunca quiso fama ni lucir diferente, pero se ganó a la gente con su actitud valiente. Corre bajo lluvia fría con respiración caliente, con la cabeza alta sin que nada le amedrente. No busca impresionar, es asertivo al elegir, como hiciera Bruce Lee. Combate sin combatir, tiene filo en sus garras y potencia en su quijada. Pero su mente en calma siempre es su mejor arma. Entrena a su cuerpo con mucha dedicación. Entrena a su mente, libros y meditación. Entrena a su espíritu, paciencia y pasión. Su combustible es la buena alimentación. Ahora cuida de los suyos, se convierte en un ejemplo. Que chismes y murmullos se los lleve el viento. Siempre hay perros sin talento que le tiran excremento. Aunque el lobo es sensible, es impasible al detrimento. Él no quiso ser jefe, pero se convirtió en líder. De la nada la manada emocionada ya le sigue. Sale del declive, luego escribe lo que vive, buscando que rime de una manera sublime.